Han sido unas jornadas muy fructíferas. Hemos tenido una participación bastante amplia. Son nuestras segundas jornadas del departamento. Y hemos tenido un intercambio muy fructífero en términos de extensión, investigación, intercambio con otras universidades e incluso también hemos tenido la participación de investigadores de Alemania. Así que realmente ha sido muy positivo y a partir de esto también estamos construyendo puentes para otros trabajos colaborativos con diferentes investigadores. Es la segunda edición. ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar este tipo de encuentros, de jornadas? Sí, es la segunda edición. Este encuentro comenzó en el año 2022. Creemos que siempre es importante generar espacios de diálogo, de intercambio, de diferentes investigaciones y demás. Se hace cada 2 años. Esta es nuestra segunda jornada y ya se están posicionando. Es una jornada que es interna, pero siempre tenemos participación e incorporamos a algunas universidades que tenemos cerca, como por ejemplo este año en el caso de Córdoba, también algunas otras universidades que también tenemos investigadores que trabajan en otros ámbitos, entonces también se incorporan niveles secundarios, terciarios también de la zona y de la región. Así que y estamos apostando para que se posicione y continúe a lo largo del tiempo. Recién se proyectó una película, vemos también pósters con distintos trabajos. ¿Cómo continúa la jornada de hoy? Exactamente. Sí, hemos tenido diferentes tipos de actividades, talleres, la presentación de película. En la jornada de ahora vamos a tener diferentes paneles con diferentes investigaciones de extensión también. De investigación, diferentes actividades que se están desarrollando a lo largo del tiempo. Y también vamos a tener por la tarde presentaciones de diferentes libros, con investigadores que están trabajando en distintas temáticas y creemos que eso también va a ser muy interesante.